En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá por mí para siempre. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión tenemos Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Recuerde que todo el capítulo 6 es el discurso del pan de vida. La liturgia lo ha dividido en cinco semanas, de manera que lo que ellos encuentran coherente como una idea central la han separado. Para el primer domingo, a no otra para el segundo, y así tres, cuatro y cinco. En esta ocasión entramos con la parte más difícil que escandaliza a los oyentes. Comienza Jesús a decir entonces que, que como ellos no entienden, todo es el pan bajado del cielo, pero ¿cómo pues que va a ser el pan, el pan bajado del cielo? Lo ven que tiene palabra de vida eterna. Lo ven que lo que toca lo multiplica, lo vuelve bendición. Lo ven que tiene un corazón misericordioso para todos aquellos que tienen neces necesidades de cualquier tipo. Y que la multiplicación del pan que se realizó al principio, que abrió la puerta para todo esto, fue por toda la misericordia que llena el corazón de Cristo. Es que Él no los puede dejar que se vayan así ya cuando la noche está cayendo. Él quiere alimentarlos. Este es un lugar desierto, no podemos dejarlos ir. Recuerde el texto, el primerito en la multiplicación: cuando fue un niño con una cesta con cinco panes y dos peces. Y lo multiplicó. Todos comieron, se sobraron doce. Se les prendió el foco. Vayamos donde vaya, porque donde Él vaya nos puede multiplicar más pan, tenemos más. Ya el interés no era por la palabra de Jesús, sino por lo que Jesús puede hacerme. Y con, eh, Jesús les va a decir, trabajen por el pan que dura, trabajen por aquello que el Hijo del Hombre les puede dar. Eh, por supuesto, es la elaboración eh, literaria de San Juan y va a ir cambiando poco a poco. En este caso ya les está diciendo, mire, yo ya les dije que soy el pan bajado del cielo. Sí, tanto Dios al, amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, lo envió para salvarnos. Así que este pan es vivo y bajó del cielo. Da la capacidad de vida, de renovación de, repitiendo, vida pero en abundancia. Y les dice Jesús, pues es que mire, el pan que yo les puedo dar como pan bajado del cielo es mi carne, para que el mundo tenga vida. Esto va a ser difícil para ellos y son ocho versículos de este Evangelio para este domingo. Y todos ellos muy difíciles eh, para ellos poder masticarlos, para poder asumirlos y entender la manera como Jesús quiere compartirse. ¿Qué es lo que Dios quiere llenar en tu corazón? Estas palabras. Ellos inmediatamente dijeron: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ahí mismo se bloquearon. Eh, nosotros no comemos la carne de nada y por supuesto Jesús va a ir aumentando la figura, no solamente carne, pero sangre. Eh, les dice Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre por supuesto es como ese Mesías que están esperando, pues tienen que comerse la carne de ese. Ese que ustedes admiran, ese que ustedes tienen esperanza sobre él, tienen mucha esperanza, pues no solamente es para admirarlo, no solamente para recibir favores y milagros de él, es para asumir lo que él vive en tu propia vida. Y la mejor manera que les puede él poner es, así como cuando usted come y muerde la carne y la vuelve, vuelve alimento que se vuelve parte suya, le saca todos los nutrientes, ya es parte suya, ya el pedazo de carne ya no existe, ya es parte suya. Así necesitan ustedes masticar, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Si no, no van a tener vida, no van a tener vida en ustedes. No es a control remoto, no es cuando me dé la gana, no es cuando después de que cumpla años, ya cuando esté viejo, que no. Si quieres tener vida, pero vida de Dios, la vida bi biológica, lo he explicado antes, la bios es la vida común y corriente. Todos tienen vida, pero a veces no sirven para nada. Pero la vida que es Zoe, que es la vida que es divina, esa no se hace crecer con pan sino con el pan de vida, que es Cristo. Pues el texto continúa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dicen futuro, dicen presente. El que haga esto que les estoy diciendo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene ya vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, esto va para siempre. Mi carne, es la verdadera comida. Mi sangre es la verdadera bebida. Por supuesto que hay una reacción negativa por parte de ellos porque en el imperio y ju los judíos ellos mismos eh, desangran al animal cuando van a sacrificarlo, cuando luego comerán su carne. Pero nunca con sangre. Y ellos notan que apenas va saliendo la sangre, el animal va perdiendo la vida. Así que ellos dicen la sangre. Es la vida. Allí es donde está la vida. Y Jesús les dice, bien lo saben. Entonces beban de mi sangre. Y comer de mi carne, entonces va a ser la, lo físico. Háganse carne como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, pero no solamente va a ser como un disfraz. Beban mi sangre para que la vida salga de adentro, que entonces no es postizo. No es por cinco minutos mientras la menta la tienes en la boca y está riquísima. Y apenas se pasan los cinco minutos, te apesta ya la, la, la boca, otra vez. Tienes que agarrar algo que sí te, te purifique por dentro. La vida de Cristo, diré yo, con ese ejemplo tan horrible que agarré. En todo caso, continúa, pero les está diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Son las únicas que pueden darte lo que tú necesitas para una vida humana y divina, que comienza aquí y que termina en el reino de Dios. Y les dice otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Es Decía, son ocho versículos, esta es la única vez en la que va a utilizar la palabra permanecer, pero es la clave. Es una clave para poder vivir lo que Jesús está presentando. Y está diciendo, yo necesito que tú vuelvas carne en lo que yo te estoy diciendo. Lo que tú admiras de mí, los milagros, la multiplicación de panes, las sanaciones de las personas, tú lo puedes hacer carne en ti, pero no de cualquiera sino de Cristo. Tú por más que admires a un actor, ese actor no te puede dar vida. Jesús, en cambio, como Hijo de Dios, presente en este mundo, regalo de Dios para este mundo, sí puede. Y por eso va a decir, pues una vez que tú empiezas a tratar de asimilar físico, carne, y espiritual, sangre, la vida que no solamente es la vida biológica, pero vuelvo a repetir, la vida esa que te da sentido a lo que tú haces. No solamente que respiras, porque puedes respirar automáticamente, pero la vida que respirando automáticamente tiene sentido, que te vuelve feliz, que haces felices a otros, que cuando tú bendices a una persona, esa persona recibe alegría. Entonces dicen, usted tiene vida. Y tiene vida no solamente orgánica, no solamente biológica, usted tiene vida de Dios. Se le nota cómo habla, cómo vive, cómo enfrenta sus problemas. Y de, de esa manera, quiero vivir yo, diría cada uno de nosotros. Si comienzo a tratar entonces de volver mi fisicalidad y mi espiritualidad a la manera de Cristo, permanece en ella. No la dejes. No es como un disfraz que te lo pones un día y ya te lo quitas, ya no sirve. Aquí es. Revístete de Cristo. Eso el Nuevo Testamento no lo va a repetir. Permanece en Él, porque sabes que es la única manera que sí trabaja. Se requiere perseverancia. Se requiere continuar conociendo de Él. Se requiere que entonces ya muera yo de a poquitos para que viva Cristo, para que mi carne terrena vaya pasando y le dé lugar yo a la carne de Cristo en mí. Pero para eso tengo que masticarlo, tengo que recibirlo. Y el Señor le va, les va a decir a ellos, es que ustedes tienen que, de hecho, que comer, masticar, eh, tragar esa comida. U utilizan dos verbos. El, el, el San Juan utiliza dos verbos. El primero es que significa comer la, la actividad normal de comer. Pero luego comienza Jesús a decir, pues no solamente que comer, necesito que usted muerda, que usted asimile, que empiece a crujir lo que está mordiendo para que lo vuelva totalmente sustancia que lo que le dé vida. Y para ahí cambia la palabra a tro, trogo. Eh, trogon en griego significa devorar. Recuerda el profeta diciendo, miraba yo tus palabras y las devoraba. Eso, eso es lo que quiere el Señor. Y está diciendo entonces, si yo comienzo a asimilar la vida de Cristo comiendo su carne, es decir, siendo físicamente un ejemplo, una imagen de él y por dentro no una persona hueca, sino una persona rellena de vida divina, de vida de Dios, de vida Zoe, no solamente biológico. Pues entonces sí viviré en él y puedo permanecer en él para tener esa vida para siempre. ¿Qué es lo que decía en el versículo 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Un proceso largo, pero dice, tiene vida eterna. Revisa el versículo 54 de ese capítulo 6. Lo dice en presente. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que tiene esta experiencia espiritual y no solamente en lo físico, sino en lo, en lo espiritual, tiene vida eterna. Ya estoy yo ahí. Y tocando tu vida, tocando tu alma, tocando todo lo que tú eres, ya tienes vida eterna. Aquí en la tierra. Y eso se va a prolongar hasta el último día, porque yo te voy a resucitar. Y termina diciendo entonces, este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Es decir, no hagan el, el trato con el cuerpo y la sangre de Cristo lo mismo que hizo el pueblo de Israel con el maná, que solamente era para admirar, para coleccionar, para tener comida para un día. Aquí no solamente es por el interés físico de llenar el estómago, sino asumir la vida de Dios en nosotros. Versículo 58. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y en el versículo 57 nos habla de su testimonio. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Es decir, yo como, yo como el, al Padre, yo lo hago uno conmigo. Así también, el que me come vivirá por mí. Este pan de vida es lo que Jesús está urgiéndonos. Nos está diciendo, esto es imperativo que suceda en ti. Eh, repito, para el, para el pueblo de Israel esto era muy difícil de, de aceptar así por el concepto de comer la carne y beber la sangre. Pero Jesús dice, eh, tienes que pasar esos obstáculos mentales que tienes para vivir específicamente en lo que yo te estoy pidiendo. Que hagas la vida de Dios vida tuya. Repito, San Juan Eudes era el que decía, yo quiero que seas vida de mi vida, que seas el amor de mi amor, que seas el corazón de mi corazón que seas el, los sentimientos de mis sentimientos. Es decir, que tú seas la raíz, que tú seas la fuente. Es una inspiración que los santos tenían, pero es a, a raíz de esto. Y Jesús lo completa. En, después la gente se va a escandalizar por esto. Pero recuerda el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, la Última Cena, que no se nos dice cómo comieron. Lo que se nos dice es que Jesús durante la cena les lavó los pies. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Jesús. Y nos está diciendo: Yo no quiero ofrecerme a ti porque tengo un interés para sacarte algo, es decir, para gan sacar ganancia de ti. Toda la ganancia la tendrás tú. Yo te purificaré desde lo más simple y te haré un hijo, hija de Dios. Entonces no solamente es buscar cosas físicas, yo ya fui a misa, yo ya fui a la oración, ya fui, la encarnaste, la masticaste, te la comiste, la estás viviendo, más de la biología a lo espiritual, esa es la parte que dura, porque la parte espiritual, aunque lo físico falle, Ahí estarás todavía con la alegría plena de Dios. Nos fallarán los pies, nos fallarán las manos. Un día nos fallará el corazón, nos fallará la memoria. Pero que sepamos que hemos vivido la vida completa y llena de gracia porque vivimos la vida de Cristo. Dios los bendiga.